Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político, tesis y antítesis. Muchas gracias por su sintonía. Cumplimos un año, nos renovamos, y por ello hoy tenemos como invitados a los asambleístas Rosana Alvarado y Virgilio Hernández por el movimiento Alianza País y Luis Fernando Torres y Miguel Moreta de la oposición, quienes nos acompañan para analizar el informe para primer debate presentado por la Comisión de Enmiendas Constitucionales y el informe de minoría presentado por la oposición. Yo soy Belqui Sánchez y en en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la televisión legislativa del Ecuador en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos pueden seguir también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de tesis y antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador. Asociados se crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos. La Comisión Ocasional Especializada que tramita la solicitud de enmiendas constitucionales dejó listo el informe para primer debate de esta iniciativa luego de varios días de análisis. Vamos a continuación a revisar un resumen de lo que ha sido el primer momento en el proceso de trámite de la modificación a la Constitución. La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmiendas Constitucionales, integrada por los asambleístas de País Juan Carlos Casinelli, Verónica Arias, Rosana Alvarado, Marcela Guiñaga, Gabriel Rivera, Fausto Callambe, Soledad Buendía, Rosa Elvira Muñoz y el representante de Avanza, Bayron Pacheco, aprobaron el informe para primer debate de las 16 enmiendas constitucionales. Mientras los legisladores de oposición, Patricio Donoso y Luis Fernando Torres, presentaron un informe de minoría en el que básicamente señalan que las modificaciones a la Constitución menoscaban los derechos de los ciudadanos dentro de una concepción estatista de la relación entre el Estado y la sociedad civil. El informe de mayoría, que consta de 68 páginas, hace un análisis de la constitucionalidad del procedimiento para el cambio de la Carta Magna y resume los aportes recibidos. La Comisión Especializada Ocasional en este mes de trabajo efectuó alrededor de 26 audiencias de autoridades, ciudadanía y juristas que se presentaron para defender o cuestionar las enmiendas. Bien, con estos antecedentes iniciamos. Antes les recordamos a ustedes que este programa tiene eh, dos bloques. En cada uno, ustedes tendrán un minuto y medio cada uno para exponer sus argumentos y en el bloque final, dos minutos cada uno. Asambleístas Torres y Asambleísta Alvarado, ustedes participan en la comisión que tramita esta solicitud de enmiendas constitucionales. ¿Qué es lo que se puede resaltar de este primer momento? Empezamos con usted, Asambleísta. Bueno, eh, el informe para primer debate básicamente recoge la misma propuesta de las enmiendas presentadas en la Corte Constitucional. No hay mayores modificaciones. Esperamos que luego de un año pues, podamos tener... Eh, mejores alternativas para redibujar o replantear cuáles son, las, cuáles son las enmiendas. Básicamente se concentran en los puntos más álgidos que refieren a reelección de cualquier autoridad, no únicamente reelección presidencial, el tema de la colaboración o de la complementariedad con la que podrían actuar las Fuerzas Armadas eh, apoyando a la Policía Nacional, ese es otro de los temas fuertes también, el de la Contraloría, eh, la posibilidad de que haga una Contraloría sobre los objetivos de las instituciones, que me parece en verdad complicado, dado que en ningún momento se mencionan cuáles son los objetivos de diferentes instituciones, pero también la posibilidad de que la auditoría no sea únicamente sobre los recursos públicos, sino también hacer una auditoría de gestión. Allí hay que diferenciar el debate del un artículo y del otro. Otro punto importante que también ha sido pues discutido, yo creo que por la ciudadanía, la posibilidad de las consultas populares si ese es un derecho amplio y absoluto o si deben referirse en el caso de los municipios y gobiernos seccionales al régimen de sus competencias. 20 segundos. Entonces el debate continúa. Belkis, este es una aproximación al primer al primer informe, pero continuamos. Tenemos 13 meses para continuar en un debate que le va a dar al Ecuador eh, una alternativa también, hablando de la reelección hacia el año 2017. Gracias, asambleísta Alvarado, asambleísta Torres. Sí. Usted eh, firmó y es parte de este informe de minoría que se ha presentado. ¿En qué se distingue este del de informe de mayoría? El informe de minoría que. Suscribir plantea una visión distinta de las enmiendas a aquella que defienden quienes gobiernan este país y constituyen una mayoría legislativa en la Asamblea. El primer tema que planteo en el informe de minoría es que la Asamblea no puede hacer modificaciones a los textos, ni siquiera de forma, porque si ello llega a ocurrir, la Asamblea incurriría en una inconstitucionalidad en el procedimiento, en la forma, y bien podría demandarse la inconstitucionalidad por la forma una vez que se publiquen los textos modificados. Igualmente, hago ver en el informe que las enmiendas, casi en su integridad, apuntalan un modelo de corte estatista, una, un ejercicio político de corte autoritario, ya que la mayor parte de enmiendas restringen derechos o simplemente fortalecen el aparato público, en el caso de los trabajadores. Básicamente, esta reforma lo que hace es disminuir las posibilidades de sindicalización en el sector público. La, modif la modificación al artículo 104 le deja a la ciudadanía sin el derecho a activar una consulta ciudadana sobre cualquier asunto. La reelección indefinida, igualmente, es una vía que se abre para que aquellos que hoy gobiernan puedan seguir en el poder sin que se haya pronunciado el pueblo ecuatoriano el hecho de elevar a categoría constitucional que la comunicación es un servicio público simplemente legitima aquello que no pudo ser debidamente legitimado en la ley orgánica de comunicación y en la sentencia de la corte constitucional que dijo que era constitucional ese establecimiento de la comunicación como un servicio público. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, continuamos con usted. Prácticamente no se modifica el texto entregado inicialmente. ¿Qué es lo que puede pasar en el transcurso de las próximas socializaciones y en este año para que efectivamente se produzca una modificación? Creo que es importante recuperar lo que dice eh, la asambleísta Rosana Alvarado que no es que el debate está cerrado, y ahí hay una discrepancia con lo que ha expresado Luis Fernando. De ninguna forma la Asamblea puede resignar su papel de legislar, pero obviamente nosotros hicimos esa propuesta. Esa propuesta fue analizada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional señaló unos argumentos de fondo y sobre esos argumentos de fondo es que efectivamente no se pueden modificar, no se pueden establecer analogías, no se pueden cambiar otros artículos aunque estén relacionados. Pero la Asamblea tiene una amplia capacidad de legislar. Pero, ¿qué es lo que ha señalado Rosana? ¿Cuál es la preocupación que en estos 13 meses el debate puede extenderse a la sociedad, de tal forma que lo que finalmente se establezca un año después, no sea solo al calor del debate parlamentario, no solo sea en función de las circunstancias de este momento, sino también luego de escuchar a la sociedad. Creo que esto es un elemento importante, trascendente cuando ni siquiera en Montecristi, sino en el año 98, para el caso del Ecuador y en otros países, se establece el año entre el primer y segundo debate, nos están dando un mensaje. Y el mensaje es, para hacer cambios en la Constitución, tiene que meditarse absolutamente bien esos cambios. Y esos, además, no pueden estar solo impregnados por la coyuntura, sino también por el mediano y largo plazo. Por eso es que... Es importante que ahora el debate y sobre todo lo que aprueba la Asamblea se mantenga en lo fundamental, pero de ninguna manera este debate está cerrado. Este debate más bien inicia y está abierto a lo que va a decir la ciudadanía. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Moreta, sin duda, uno de los temas que ha centrado también la discusión tiene que ver con la posibilidad o no de modificar los textos inicialmente entregados. ¿Cuál es su comentario? Bien, yo creo que estamos en presencia de una regresión, de un avance en, en, en reversa, de un proyecto político que en su momento el pueblo lo entendió como interesante el proyecto político de Montecristi tiene un retroceso y no solamente dicho por la gente de la oposición sino por quienes han sido parte de este gobierno, el Contralor General del Estado por citar un ejemplo ha señalado enfáticamente que estaríamos ante un retroceso de 40 años porque se le quiere quitar a la Contraloría por ejemplo su eh, capacidad reguladora y de control no solamente de la forma del gasto y el destino del gasto sino también en la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales de los municipios de los consejos provinciales Hoy por hoy, la Contraloría General del Estado ha tenido poquísima eficacia en el, eh, la lucha contra la corrupción y en eh, combatir la impunidad del abuso del ejercicio público. Si se le restringe más su capacidad, va a quedar prácticamente como un elemento decorativo de la institución del Estado. Eh, hay una vulneración del debido proceso en esta mal llamada enmienda constitucional, se están restringiendo derechos. Por ejemplo, en la misma, en, en, en la misma propuesta, se plantea, por ejemplo, eh, regular o censurar la acción de protección. Eso la corte ha dicho que no, que eso es potestad exclusiva de una asamblea constituyente. Pero desde la propuesta hay ambición para restringir ese estado social de derechos y justicia que planteó, no la oposición, planteó el gobierno, Le dijo, vamos a hacer un gobierno democrático donde la ciudadanía tenga el mayor poder y sean ellos los mandantes los que vayan construyendo una nueva historia de república. Una historia de república que tenía alternancia, que tiene mandato, que tiene un principio y un final de ese ejercicio. Gracias, asambleísta Moreta, amigos. Es momento de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. El debate ha iniciado, enseguida continuamos con más. Tratamos el tema de las enmiendas constitucionales. Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis. El tema de hoy, el informe para primer debate de las enmiendas constitucionales. Son 16 las enmiendas a la constitución, pero en la calle los ciudadanos básicamente recuerdan una, la de la reelección. ¿Qué nos dicen? Lo escuchamos a continuación. Debería consultarse al pueblo, el soberano, ¿no? Para que ellos sepan lo que es mejor para, para el país. Porque en un principio el el presidente decía que la reelección no es, eh, él no está para una reelección, que él va a dejar. Lastimosamente ahora cambió el discurso como siempre han hecho todos los políticos. Hay que dar la oportunidad también a otros candidatos. O sea, es bueno el presidente, ha hecho buenas cosas, pero indefinidamente, o sea, de largo. Dependiendo de las opciones que se puedan ver de otros partidos y candidatos. Por el momento estaría por, por esa opción. Claro, sí, debería ser una consulta. A ver si toda la gente quiere, podríamos ir a la elección. Si no, sería que quede ahí nomás. Hay otras gentes que no han hecho otro trabajo bueno y, sin embargo, están peleando para volver. Me parece que este gobierno debe seguir. La verdad me parece muy bien porque estoy, estoy muy contento con el gobierno. Soy contento de la revolución ciudadana y de todo lo que. Ella implica, me encanta y soy soy colombiano, pero apoyo la revolución ciudadana. Me viene de mi país y orgullosamente vivo en Ecuador, donde sí hay derechos, donde sí se respeta la opinión pública y donde sí hay trabajo. Yo creo que sí, hay partes de la constitución que deben reformarse, entonces estoy de acuerdo con eso. Ya, ya ya pasó ya pasó de moda por decirlo ya. Bien, Asambleí Salvarado, su comentario respecto de lo que escuchamos. Bueno, hay diferentes criterios, ¿no? Eh, en verdad, dirigir una consulta eh, o dirigir una encuesta dependiendo de la respuesta nos hace establecer algún tipo de preguntas que direccionan las respuestas. Yo podría preguntar también si, están, si la gente está de acuerdo con que el presidente Correa esté jubilado, ¿sí? Y no vuelva a ser candidato a la presidencia de la república. Tal vez sí a una concejalía, tal vez sí a una alcaldía, pero ya nunca más. Sin enmienda, Rafael Correa no puede volver a ser candidato. Seguramente eso eh, la gente no lo tiene claro, creen que al pasar un periodo Correa podría volver a postular, pero no es así. Por eso es que se requiere una enmienda, si es que queremos que exista continuidad de un proceso político como el que está eh, transformando el país, Belquis. A veces somos ingratos, las, este, este se decía que era un pueblo oral y desmemoriado, no recordamos con claridad cómo eran los gobiernos anteriores, cómo era el régimen democrático, en donde lo que estaba garantizado es el cambio de nombres en la presidencia de la República, pero eso no garantizaba una diferente propuesta con el Estado, ni garantizaba eh, alternabilidad, ni mucho menos. ¿no? Entonces, tenemos un camino que... Está establece la misma constitución. La constitución no es buena ni mala por el paso del tiempo, por el mero paso del tiempo, eso no le hace buena o mala a una persona tampoco. La constitución tiene que estar en sintonía con, con la sociedad, con la ciudadanía, con la historia presente y futura del país. Gracias, asambleísta Alvarado. Asambleísta Torres, desde el partido Avanza, aliado de Alianza País, eh, se propuso que sean dos periodos consecutivos, no más. Es una propuesta que no tiene asidero alguno porque los textos... Como sostuve, no pueden ser modificados. Lo que está en juego, básicamente, es la permanencia de aquellos que hoy gobiernan en el país sin límite de tiempo en lo futuro, para tratar de que se perpetúe un determinado modelo económico y político que, desde mi punto de vista, le ha venido asfixiando a la democracia, ha limitado las libertades y no ha generado, sobre todo, las necesarias condiciones para que haya más empleo más trabajo y sobre todo seguridad y confianza entre los ecuatorianos. yo no estoy en contra de las reelecciones consecutivas inclusive a nivel presidencial si siempre y cuando sea el pueblo el que se pronuncie. la enmienda tal como está planteada tiene un gran inconveniente se la va a tramitar exclusivamente dentro de la Asamblea sin consultársele al pueblo. Pero si el pueblo dijera que sí, que puede cambiarse la Constitución y se establece la reelección consecutiva de presidente y otros, yo no tengo ninguna objeción. La vía es la que me preocupa porque un cambio de esa magnitud que afecta a uno de los elementos constitutivos del Estado, el de la autoridad en una República Presidencial como la ecuatoriana, no puede hacerse sin consultársele al pueblo ecuatoriano. Por lo demás, el gran debate deberá girar básicamente alrededor de las bondades, como señala Rosana, o los defectos que otros sostenemos del modelo que ha venido aplicándose desde el año 2007. Hay Gracias. algunos logros en materia de infraestructura vial, pero en otros el legado... El saldo es rojo. Se acabó su tiempo, Asambleísta Torres. Gracias, Asambleísta Hernández. La pregunta en el mismo sentido. ¿Hay posibilidad para que se eh, dé paso a esta, a esta opción? A ver, ¿Dos creo... ¿Dos consecutivos? Eh, creo que antes de responder esa pregunta es bueno recoger lo que dijo algún ciudadano en el Vox Populi, precisamente un ciudadano extranjero, porque quizá eso nos ayuda a mirar cómo se ve el país también de afuera. Él dijo que apoya que no es de aquí, pero que se siente ecuatoriano, porque en este país él lo utilizó. Hay derechos, hay respeto a la opinión pública y además hay trabajo. Eso es efectivamente cambios radicales que han sucedido en estos últimos años. No podría decir lo mismo, este amigo colombiano, si es que veía el Ecuador de hace 10 años, si veía el Ecuador antes del 2007. No se trata solo de que ahora hay más vías, no se trata solo de que hay algunos cambios en infraestructura, sino de que se está efectivamente sentando las bases para un Ecuador con futuro, para un Ecuador con esperanza. Y por eso es que cobra importancia esta enmienda, para preguntarle a la ciudadanía, que es la última que decide, que es en última la que toma la decisión. Si es que cree que ahora, con los cambios que existen, efectivamente es posible y es positiva la continuidad. Siempre será la ciudadanía la que toma la decisión. De ninguna forma, y esto también quiero ser enfático, coincido con ese argumento de que con eso se elimina la alternabilidad, como ustedes han señalado. Todo lo contrario, la alternabilidad se va a mantener. Mientras en la Constitución estén garantizadas las elecciones periódicas, esté garantizado el pluralismo político, la participación, por lo tanto, de distintas fuerzas, mientras esas elecciones se hagan bajo un marco de reglas que tienen que estar establecidas un año antes. Por lo tanto, la alternabilidad se mantiene. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Moreta. Por ahí, eh, algunos de los ciudadanos mencionaron el tema de la consulta popular y desde el movimiento, creo, se impulsa esta, esta alternativa. ¿Qué pasa si no consiguen las firmas? ¿Cuál será el papel de la oposición de cara a lo que será la elaboración del informe ya para segundo debate de este proyecto de enmienda? Bueno, tengo la certeza que vamos a conseguir las firmas. Lo que está olvidando el oficialismo es que son víctimas de su propio invento. Esta constitución no es prenda de sastrería para que, después de habernos prometido que va a tener una vigencia progresista de más de 300 años, a los 8 años les parezca incómoda, les parezca estrecha y quieran reformular algunas cosas al antojo de espaldas al, al deseo de la gran mayoría de 73%, que a propósito no es no refleja lo que dice el voz populi de este programa. 73% de los ecuatorianos quiere consulta popular. Dicen, si nos han consultado por temas más triviales e irrelevantes como la corrida de toros, la pelea de gallos, los casinos, etcétera, ¿por qué en ese tema tan trascendental no nos preguntan si queremos o no reelecciones indefinidas? Si queremos o no que un eh, presidente, aupado del poder, con una concentración de poderes, manejando a su antojo integración de Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, todos los órganos de control, etcétera, Tenga ventaja desmedida frente a los otros participantes, afectando el derecho constitucional a la igualdad. Es que aquí no estamos hablando de jugar en mismas condiciones para decir que se está asegurando la alternancia. Ejemplo claro es el presidente de la República haciendo campaña por el ex eh, alcalde de Quito eh, en, en periodo de veda electoral. Es decir, un sábado, 24 horas antes del comicio, incluso incitando a la que, que la gente vote nulo, eh, en una verdadera eh, contradicción de la, de la promoción democrática. Porque él sabía que su proyecto o que su delfino, que su lugar teniente en la ciudad capital, el principal bastión que ha tenido Alianza País en últimos tiempos, se le estaba sumando las manos. Ese tipo de de igualdad, ese tipo de de igualdad sesgada que se promueve el oficialismo, es lo que preocupa a los ecuatorianos y es lo que nos preocupa al momento creo y vamos a estar en las calles, vamos a estar en las plazas, en los mercados, eh, eh, recabando el apoyo de la gente para eh, impulsar esa consulta popular. Gracias, asambleísta Moreta, amigos, nos vamos a una nueva pausa, no se vayan, enseguida continuamos con más. El bloque final ya de este programa especial, tesis y antítesis. Volvemos. Estamos de regreso amigos con Tesis y Antítesis, el tema de hoy, el primer debate de las enmiendas constitucionales. Tesis y Antítesis se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. En este bloque, como ya lo habíamos advertido, los asambleístas tienen dos minutos cada uno para una réplica o para concluir con alguna idea. Iniciamos con usted, asambleísta Moreta. Bien, yo creo que eh, este proceso debe enmendarse desde la voluntad soberana de los ciudadanos, desde la ciudadanía. Con la consulta popular. Eh, yo quiero citar a, a Ramiro Larrea Santos cuando dice que la solución del presidencialismo reforzado, que es el caso del Ecuador, solo puede llegar a diferenciarse de las dictaduras o de los regímenes totalitarios en la medida en que el jefe de Estado respeta las reglas básicas de la estructura político-jurídica del país, es decir, el pluripartidismo, el equilibrio entre funciones de Estado, la no reelección y el mandato inerunciable de alentar un modelo de desarrollo que promueva el bien común y la participación ciudadana. El ecuatoriano siempre es una persona amante de la libertad. Y desde la época de Juan José Flores hubo un Vicente Rocafuerte, un José Joaquín de Olmedo. En la época de García Moreno hubo un Eloy Alfaro. En la época de Ignacio Vintimillo, hubo un Juan Montalvo y las Catilinarias, siempre ha habido gente dispuesta a asumir la lucha y asumir el desafío. Los ecuatorianos están listos a asumir esa lucha y ese desafío para que se respete la palabra empeñada de que íbamos hacia un nuevo modelo de democracia donde estábamos totalmente apartados del caudillismo de la vieja partidocracia, que es enfrenadamente veo ahora que se obsesionan por mantener y perpetuar. Entonces, en esa línea. Es la consulta popular y es el ciudadano el que va a corregir estos roedores y entuertos que se van a perpetrar dentro de la Asamblea Nacional, de espaldas a la inmensa mayoría. 73% insisto, quieren consulta popular. 73% insiste, dicen, nos consultaron sobre cosas más triviales, queremos que nos consulten sobre este tema determinante, queremos que nos consulten sobre el destino en la República, queremos que nos consulten si nos interesa o no, que haya alternancia en el poder, que hayan rostros nuevos, o queremos que se burocraticen los políticos y estén eh, permanentemente, de forma vitalicia en un mismo cargo, siendo parte de un modelo que cada día se va desgastando, que cada día va perdiendo confianza en la ciudadanía. Se nos dice momentáneamente por allí: miren las obras, las carreteras, las eh, unidades educativas del milenio. Sí, pero resulta que eh, hay cinco, más de 5.600 escuelas en el país y apenas van por las 80 unidades educativas del milenio. Sí, existen las carreteras, pero también han tenido el 50% del ingreso petrolero del año 72 hasta el 2012. Es decir, han tenido todos los recursos, han sembrado el despilfarro y están cosechando los déficits, como efectivamente se trató hace poco en la proforma presupuestaria. Es decir, viene un modelo de ajuste, un modelo de necesidades y de angustia, que la gente sabe que si sigue la misma tónica, vamos a terminar como Venezuela, como la de hoy, eh, conf, eh, conflictuada, eh, en escasez y con pérdida de, de, de libertades progresivamente. Gracias, asambleísta Moreta. Asambleísta Hernández su réplica. Para no especular respecto de lo que dice el asambleísta Moreta. Hay que permitirle que el pueblo elija y que el pueblo sea el que determine si efectivamente este es un modelo desgastado y con todos los adjetivos que tú has señalado. ¿Por qué? ¿Por qué buscan que en esta posibilidad esté excluido Rafael Correa? Porque eso es lo único que efectivamente se está debatiendo. Digo, si es que no estaría el tema de Rafael Correa en la coyuntura, ¿tendría la misma intensidad este debate? Y por eso... Creo que es importante, para no quedarnos con esa duda, permitirle que el pueblo sea el que decida, que el pueblo sea el que elija, si es que en este caso, con unas condiciones que son diametralmente diferentes a las que existían en el 2007, puede o no ser positiva la continuidad. Si es que eso va a significar efectivamente transformaciones profundas que se han venido desarrollando y que ahora tienen la oportunidad de profundizarse. Solo eso es lo que decía Rosana cuando inició este programa. Pensemos que si no hay esta enmienda, el presidente Correa estaría jubilado, estaría jubilado, no, vol no podría volver a participar para la elección presidencial. Esto permite que sea efectivamente el que el pueblo decida y que no nos quedemos con esa duda y con esa inquietud tú has citado algún artículo de ramiro larrea. yo quiero citar, leer, lo que dice dieter nolen. no es que sea un ideólogo que esté a favor de las tesis del socialismo del siglo xxi. dice: 30 la no-reelección tiene una larga tradición histórica y su más sólida fundamentación es la propia experiencia histórica-política de américa latina. sin embargo, pese a la importancia que tiene la alternabilidad en el gobierno para la teoría democrática, ella por sí sola no es un principio no es un principio mismo de la democracia, comparable con el principio de la elección de los mandatarios y de la periodicidad de las elecciones. Con esto, lo que estamos buscando es que sea el pueblo el que decida. Gracias, Samuelita Hernández. Su turno, Samuelita Torres. Tenemos que ver en perspectiva las enmiendas. No estamos en un tiempo de calentamiento deportivo, sino en el primer tiempo de un partido. Probablemente se va a prolongar hasta inicios del 2016, este primer tiempo, en que el gobierno y su mayoría en la Asamblea, tiene los votos para aprobar las enmiendas y probablemente hacer un gol a espaldas del pueblo ecuatoriano al no consultársele sobre temas de suma trascendencia. Que en este primer tiempo podría eventualmente aparecer una consulta popular de iniciativa ciudadana, es posible. Y finalmente, si eso ocurre, habría un primer tiempo con algunas incertidumbres para aquellos que ahora son dueños de los votos y de la decisión durante este primer tiempo. El 2016, a partir del mes de abril, marzo hasta el 2017, comienza el segundo tiempo, el de la elección. Si ahora quienes estamos en la oposición no entendemos la estrategia gubernamental, es probable que no saquemos del provecho necesario en este primer tiempo para que el pueblo del 2017 tenga una alternativa distinta, con menos estatismo, con menos dirigismo, con verdaderas libertades, con una economía abierta, con una economía de mercado que aliente la inversión, el empleo, el trabajo y, por supuesto, con un Estado que haga lo necesario para combatir la delincuencia y generar altísimos niveles de seguridad en el país. 30 segundos, ¿Que hay alguna duda de lo que va a ocurrir en ese primer tiempo? Diría que no, pues tienen los votos. Pero nosotros, aquellos que estamos en una oposición institucional y democrática, tenemos las ideas. Creo que ideas más potentes y fuertes que tienen que trasladarse a la opinión pública para que la ciudadanía finalmente sea la que haga despertar al régimen y por supuesto a la sociedad en defensa de aquello que le quieren despojar. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Alvarado, con usted iniciamos este debate y con usted lo vamos a cerrar. Su réplica y también una pregunta adicional ¿Qué es lo que puede esperar la ciudadanía de aquí en adelante del trabajo, particularmente de la comisión ocasional, toda vez que todavía hay un año para el segundo debate? Es imposible creer que estamos con el gobierno perfecto, sí, pero nadie puede desconocer que es el mejor momento en la democracia de este país. No solamente los datos económicos desde dentro, desde el ejecutivo, desde los ministerios, el Foro Económico Mundial, una serie de instituciones reconocen los avances inmensos de la democracia en el país, vista no solamente como las elecciones, sino como la vigencia y el ejercicio pleno de los derechos donde la salud se ha democratizado, donde la educación se ha democratizado, donde la justicia y la justicia social por fin empiezan a ser realidades. Entonces, con esos antecedentes, ¿a quién le interesa prohibir que Correa vuelva a ser candidato? ¿Le interesa prohibirle al pueblo ecuatoriano o es un banquero el que quiere prohibir que Correa sea candidato? Entonces, hay un banquero que no tiene vergüenza en que el poder político esté en las mismas manos que el poder económico. Yo creería que la constitución debería haber prohibido ese conflicto de, inter de intereses. Quienes quieran gobernar un país no pueden ser los millonarios, no podrían ser los millonarios. En principio, eso, eso significaría una restricción a la democracia, al principio de quien puede elegir, puede ser elegido. ¿No es cierto? Entonces, por eso no hay este tipo de prohibiciones. No le pongamos prohibiciones a Correa, al presidente reelecto, al presidente que ha gozado de la mayor popularidad en la historia del país. No estamos hablando de un Lucio, eh, sí, tumbado, que podría volver a ser candidato, quién sabe si volver a ser presidente. No estamos hablando de un Abdalá también derrocado y que podría volver a postular. No estamos hablando de Mahuad, que también podría volver a ser reelecto. Estamos hablando de que la prohibición es para el presidente Correa. La enmienda no le hace presidente vitalicio. La enmienda qué es lo que hace que existan elecciones donde él nuevamente pueda postular. Quien decide al principio y al fin son los millones de votos del pueblo ecuatoriano, que le podrá castigar al presidente Correa hablando de él o le podrá nuevamente ratificar la confianza. Gracias, asambleísta Alvarado. Gracias a todos por sus criterios y ha sido un gusto compartir con ustedes en este programa especial, asambleísta Alvarado y asambleísta Moreta. Ustedes, amigos, el video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa. Tesis y antítesis se retransmite por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador Asociados se crea y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima semana.